El presunto agresor que el viernes lanzó a su expareja desde la primera planta de un centro comercial en Molina de Segura ha pasado hoy a disposición judicial después de una noche en los calabozos tras ser detenido ayer. La titular del juzgado de instrucción ha mandado al hombre a prisión provisional. La mujer, de 41 años, continúa ingresada desde el pasado viernes en el Hospital Virgen de la Risaca en coma, en estado muy grave. Fuentes sanitarias han confirmado que sufre un traumatismo craneoencefálico severo. Hoy el gobierno regional ha guardado un minuto de silencio para condenar el ataque. Unirnos a ella, manifestar todo nuestro apoyo a la víctima, en este caso que está hospitalizada, y a todas las víctimas de violencia de género, que además esta mujer tenía una orden de protección y que el agresor, pues lógicamente, no respetó. Por tanto, lo que queremos es mandar un mensaje de esperanza a las mujeres, decirles que se puede salir de la situación en la que se encuentran. Además, Violante Tomás ha recordado los recursos disponibles para mujeres víctimas de la violencia de género. Solo tienen que marcar uno de los dos números, que es el 016 o el 112, y inmediatamente se activa el protocolo para que esa mujer salga de esa situación de maltrato, se aleje de su agresor y pueda comenzar una nueva vida. También tenemos a disposición de las mujeres los 21 centros de atención a víctimas de violencia de género en la mayoría de los municipios de la región, donde pueden ir para recibir atención psicológica, atención social y atención jurídica. No ha sido el único gesto de condena que se ha realizado para reprobar este nuevo supuesto caso de violencia machista.